En 2014, Lucía Truso Milone tuvo algo que se llama amnesia disociativa. Se olvidó un periodo de su vida, no toda. Después de una crisis de estrés, se olvidó más de 10 años. Se desmayó y se despertó rodeada de gente que no conocía. No conocía a su esposo, a su hijo pequeño, a su hijo más grande. Se acordaba de sus padres, pero se acordaba de sus padres en otra época. Y lo que empieza después es un camino increíble que vamos a escuchar ahora. ¿Te acordás cómo fue el día, el día que te pasó esto? La realidad es que recuerdo lo que me fueron diciendo y como siempre digo, no sé si es un recuerdo mío oh, o lo fui armando. ¿Y, y qué te contaron? ¿Qué te desmayaste? Claro, yo estaba haciendo un desayuno almuerzo en casa después de haber tenido un show la noche anterior. ¿Un show de? Eh, soy cantante y actriz. Ah, mira. Soy una actriz que canta. Ok. <laughs> eh, entonces me levanté, bueno, tarde como siempre, armamos la, la mesa y dicen que tenía calor y le dije me voy a recostar y ahí me caigo y cuando me despierto me encontré con toda esta gente que no sé quiénes eran te olvidaste más de 10 años de golpe sí, un poco más de 10 años y cómo es despertarte y no, no, no saber con quiénes estás horrible es horrible porque te sentís pero qué que... pensaste que pasaba yo lo único que es... Que recuerdo que, 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 que sentía era: ¿quiénes son estos? Que quieren, ¿Para qué me tienen acá? Okay. ¿Para qué me tienen acá? ¿Quiénes yo, estaban alrededor de eh, ti? Román, mi marido. A Martín, que yo recordaba a un Martín, pero no a ese Martín. Después, con tiempo de terapia. Martín, tu hijo. Martín, mi hijo. Yo le decía Martín, pero no Martín por mi hijo. Si no, le decía Martín. ¿Sabías que se llamaba Martín? Sí. Eh, ¿Román? ¿Sabías que se llamaba Román? No, no, él me decía, soy, soy Román. Estaba el hijo de él, Federico, y andaba por ahí dando vueltas Francisco. Que ¿De Federico te chiquitos. acordabas? No. ¿Y de Francisco tampoco? No, no. Y, eh, bueno, pedía por ir a la casa de mis padres, que yo ya no decía un montón que no vivía con mis padres. Claro. Y yo me quería ir a Lomas del Mirador con mi papá y mi mamá. Llamen a mi papá, llamen a mi papá. Eh, ¿Y bueno. lo llamaron? Sí, después de un rato. ¿O, te, o en ese momento te internaron? No, no, vino, la, la, vino una emergencia médica. Yo no quería ni que me tocaran ni que me sacaran porque claro. esta gente me iba a sacar de, de mi casa y la realidad es de dónde me van a llevar. Claro. Así que bueno, cuando vino mi padre, eh, después de todo un día. Ah, que ¿Apareció tu papá? Apare sí, sí, mi marido llamó a mi papá. Eh, yo recuerdo que me quedé muy aferrada a Martín todo el día, eh, pegada a Martín todo el día. Martín, ¿qué edad tenía? Eh, Martín tenía, si no me equivoco, 10 eh, años. Aferrada a Martín, y bueno, vino mi papá, hablándolo con mi marido también, ¿no? Porque era. Eh, y bueno, y me internaron, y ahí empezó el calvario. ¿Por qué el calvario? Y por malos diagnósticos, malos tratos, eh, acusándonos de que tenía algo que no era o que me había tomado algo para tener esa esa amnesia disociativa, uh -huh. que el diagnóstico vino seis meses después, después de un maltrato. ¿Estuvieron seis meses antes de darte un diagnóstico? Sí, seis meses y oh. pasé por todas las, las que podía haber pasado. Y eso a veces digo, si yo oh. sentí todo ese maltrato, lo que habrá sido para mis hijos y para mi marido, que obviamente fue horrible. Uh -huh. Fue horrible. ¿Y, ¿Y de qué manera fuiste empezando a recordar cómo? No, eh, yo siempre eh, me levanto, casi siempre que yo siempre lo hablo, lo hablo con mi actual, mi actual médico, que, me, que es el mismo que me dio el diagnóstico, yo me sigo viendo con él, ahora ya cada dos meses, pero yo no lo, no lo suelto. No, no, está bien. Y al día de hoy todavía tengo recuerdos, y a veces le digo, no sé si son sueños o son recuerdos. Ajá. Eh, yo siempre digo que los chicos son una gran, mis hijos fueron una gran mano para que yo me acordara de cosas, porque ellos era su mamá y ellos venían y me decían hacemos esto hacemos otro vos haces esto haces lo otro entonces era como que bueno me fui acostumbrando a lo que ellos decían y recuerdo, bueno cuando me levantaba a la mañana me levantaba por ahí muy inquieta con con algo con algo que decía esto pasó y bueno iba a la fuente que para mí era Román y a veces Román no me podía ayudar iba a la fuente que era mi mamá y a veces mi mamá tampoco me podía ayudar y alguna amiga eh, de, de muchos años. ¿Cuánto tiempo estuviste internada? En varios lugares estuve internada. ¿Pero cuándo volviste a tu casa, digamos? Eh, después de cuánto tiempo. La primera internación después de 10 días. Uh -huh. Y a los 10 días estabas...? A, a los 10 días volví a esa casa porque me dieron a elegir entre ir con mis padres o ir a esa casa, o ir a esa casa con casa? esos chicos que era la casa mía. Con esos chicos que eran tus hijos <laughs> que vos no te acordabas. Entonces, y tuviste que dormir con una persona que tampoco que conocía. Que tampoco conocía. Pero... ¿Cómo hiciste? Yo siempre digo algo que es, que es real. Eh, él siempre, desde el día que, que me desperté, me hizo sentir cómoda desde la clínica, porque él siempre estaba. Uh -huh. Mi mamá decía: está tu marido, está tu marido, ese hombre es tu marido, deja que entre tu marido. No, no, yo no. Y él siempre aparecía y estaba. Y estaba tan empastillada, porque me daban tanta medicación, porque ni ellos sabían que yo me costaba dormir. La realidad es que yo me dormía, y varias noches dormía con el nene más chiquito, uh -huh. porque era estar. Con esa mamá que el pobre se creía que lo recordaba. Claro. Y bueno, venía a dormir con mamá. Si yo dormía con vos, dormo con vos. <laughs> y... si, si, si tuvieras que decir que era ahora que todo pasó, lo más importante que te olvidaste, ¿qué crees que fue? Mis hijos. Mis hijos. Mm. Eh, para mí haberme olvidado de mis hijos fue fue duro. Porque hoy, con el tiempo, ahí, chicos, ahí están ¿no? Martín y Francisco. Uh -huh. Haberme olvidado de, de Francisco. Yo no me acordaba del parto de Francisco. Me costó muchísimo tiempo recordarlo. Años. Hace muy poco que recordé el parto de Francisco. Yo, que lo recordé yo. Que bueno, me no cont... recuerdo tuyo, no que te contara. ¿Que me lo contaran? Sí, me lo contó mi marido un montón de veces porque fue muy divertido. Una anécdota muy divertida pero que yo lo recuerde hace muy poco. Y eso es algo que me generaba mucha culpa, mucha culpa, porque él es, es el que más siempre se pegó a mí y al día de hoy es el que está más pegado a mí y más pendiente de que a mí no me pase nada. Era muy chiquito, yo me perdí cosas. Eh, yo estaba internada y él estaba egresando en jardín. Ah, claro. Y él al día de hoy escucha ciertas cosas y llora. Mira. Porque se acuerda y, y, bueno, se habla en terapia, nosotros hacemos terapia familiar, obviamente estamos. Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y el más grande cómo lo vivió? El más grande lo cuenta como que fue un momento duro, pero ya está en otra. Viste, tiene 15, Ay, eh, es ya está. Mamá ya está, ya está en casa, ya está, eh, la pelea ya hace su, su vida. No le va a pasar más a mamá. El otro día tuvo un, un, un show, un acontecimiento, entonces le decía, tengo miedo de... Me decía, mamá no te va a volver a pasar. Hace poquito eso. Mira, Es, es muy... Martín es muy contenedor. Uh -huh. Martín es, al revés, el que contiene a, al más chiquito también. Martín es muy contenedor. Uh -huh. Muy. Lo que olvidaste fue una cantidad de años, pero no todo. ¿Por qué la memoria, lo que se llama memoria disociativa, que fue tu cuadro, eh, es así? Memoria la, me, la, Yo te lo hablo, por lo que yo sé, sí, obviamente sí, el sí. médico tiene otros. La memoria diso la, la amnesia disociativa. Amnesia disociativa. Amnesia paró. disociativa, eh, te olvidas de, de tu historia. Pero por ahí no te olvidas de quién es el presidente. Oh, Pero sí de tu historia, de tu biografía. Y de no toda. Yo me olvidé de un. Claro, te olvidas un, una parte. Un fragmento. Eh, yo me olvidé de, de. Yo creía que estaban vivas personas que no estaban vivas. Eh, y volver a velar a gente. Y, y hay momentos. Yo hay lugares donde todavía no puedo ir. Cosas que no me, no me, no me habilitan a ir porque no me hacen bien. Por ejemplo. Eh, y un velorio. Okay. Fui a uno y vine muy mal. Porque. Eh, y es gente que no le gusta. Uh, no, no le entiende que vos no te dejen ir porque es como una catarata sí, sí. de recuerdos. Eh, falleció un... se evitar situaciones conflictivas claro, ¿no? sí todo eh, evito peleas todo eso me hace mal y me estresa y yo tengo que evitar el estrés y aparte hay cosas que todavía no sé manejar eh, los conflictos me angustian y cuando me angustio me empiezo a quedar quieta y María me dice, oh, vamos a dormir y me acuesto porque eso me relaja y yo igual hago mi vida normal, sí, hago sí. todo, pero sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que cuidar. Ir a un velorio a mí me implica que si yo no me acordaba de esa persona, en ese momento que me pasó, que se lo planteé a mi médico en su momento, fui al velorio de un pariente y yo me acordaba de ciertas cosas de esa persona. Cuando fui después de estar un rato en ese lugar, ¿Te empezaste a acordar? empecé a acordarme y parece que el centro de atención fui yo porque empecé a llorar desconsoladamente por... Mira todo lo que perdí de recuerdos. Sí, sí. Era como una catarata y yo no le podía explicar a la gente. A mi mamá le decía, no me entendés, le digo, porque yo me estoy acordando todo lo que pasé con ella. De golpe. Ay, sí, era... Fue horrible, horrible. Y hace poco falleció una, una amiga y fue horrible también no recordar lo que viví con esa persona. Uh -huh. ¿Y con tus viejos? ¿De tus viejos te acordabas? Sí, pero me acordaba de jóvenes lo vi un poco grande a mi papá cuando me vino a ver mm. eh, lo vi mm. grande todos los que estaban a tu alrededor tus viejos tu esposo tus hijos entendían lo que te pasaba no no, no lo entendían no yo creo que no lo entendían y... en algún momento lo entendieron finalmente con el tiempo yo creo que hoy día lo entienden creo mi marido obviamente lo entiende porque es el que está más eh, eh, más eh, más con todo el tema mis viejos son grandes y lo entienden y yo creo que ya últimamente me cuidan en, ex, en extremo, porque hay cosas que por ahí no me cuentan eh, y me doy cuenta que no me cuentan cosas uh -huh. para que no me ponga mal. Bueno, pero te proteja Sí, ya. sí. Uh -huh. eh, o cuando yo le digo, mamá, vos te acordás y aparece gente, viste, que me dice, ay, pero se murió hace un montón de tiempo. Y digo, pero me hubieran dicho, ay, ¿cómo te lo voy a decir? Claro. Y ¿viste? entonces es como que... Me, me contestan a partir de mi pregunta. Si yo no pregunto... Uh -huh. No te cuentan. No me cuentan. Mis viejos me, me, en ese sentido me cuidan mucho. Y hay cosas que por ahí a veces también temas de salud de ellos tampoco me cuentan. Soy la última en enterarme porque, bueno, pobrecita, le va a hacer mal. Ok, te molesta <laughs> un poco eso. Sí, sí, porque quiero enterarme. Creo que puedo aguantar esas cosas. Uh -huh. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto tiempo tardaste en, en recuperarte? Eh... Recuperarme completamente, yo creo que recién ahora y puedo decir que estoy eh, sin toda mi memoria, porque uno nunca sabe la memoria que, que he perdido claro. o que voy a tener, pero que hoy sí, hoy puedo trabajar como trabajaba antes. Hoy me siento eh, otra Lucía. Otra Lucía. Yo soy Rosana Lucía, la cual uh -huh. cuando me internaba me decían algunos Rosana, otros Lucía. Yo usé mi segundo nombre. Y yo decía, ¿quién soy? ¿Soy Rosana o soy Lucía? ¿Y quién eres? Yo soy Lucía. Ok. Y, y, ¿Y no me dijiste cuántos años? ¿Cuánto hace cuántos que pasó esto? Eh, en El 2000, el 7 de diciembre del 2014. Ok. El diagnóstico me lo dieron el. O sea, tardaste el, cinco años en recuperarte completamente. Completamente. No completamente porque todavía hay cosas de memoria que no, no me acuerdo, pero las. Eh, no las. No me angustian. Antes sí. Antes sí, 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 sí. Igual hay cosas que me angustian porque la vida misma te angustia. Sí, sí, obvio. Pero no me angustio. Todo es un, un nuevo despertar, un nuevo vivir, un nuevo cumpleaños. Un... ¿Te iba a preguntar eso? ¿y los ¿Cumpleaños de los chicos? No hay cosas que no me acuerdo. Hay mucho que no me acuerdo de los chicos. Pero los chicos te lo cuentan. Los chicos te cuentan. ¿Te acordás, mamá? Tal cosa y, y te van contando. La buena gente te la va contando la historia. Uh -huh. eh... Y mi gran pilar es mi marido y mis hijos. Claro. Las fiestas. Eh, las fiestas, me recuerdo las, las lagunas. Está bien, ¿y la primera que pasaste así? Fue horrible. Fue horrible porque yo una vez que salgo de la primera internación, eh, teníamos ya planeadas las vacaciones. Esto fue en diciembre, yo tenía planeadas las vacaciones, tenía armado la vida que hago todos los veranos. Uh -huh. y en Pero ya para ese, para ese momento, ¿te acordabas que tu esposo era tu esposo? No, no. Yo me fui de vacaciones con, con un hombre que decía ser mi esposo, con dos niños que decían ser mis hijos y que yo le estaba tomando cariño. Y todo el mundo venía a visitarme porque decían, esta en las vacaciones va a ser desastres. Eh, iba a ser una bomba de tiempo. ¿Y qué pasó? Tuve muchísimos recuerdos a partir de los chicos, muchísimos. Ahí empecé a, a reencontrarme con los chicos y empecé también a deprimirme. Fue como empezó mi gran depresión. Ese verano. Mi gran depresión que desató en una internación en un, una clínica psiquiátrica. Ah, ¿te vuelven a internar después de la Me vuelven a internar de, el 14 de febrero. ¿Qué en, habían ido? ¿A la playa? ¿A la montaña? Habíamos ido a Costa Azul, como vamos todos los años. Y pasamos en los veranos allá nosotros. Y, y bueno. Y, y fue duro porque venían muchos recuerdos. Los chicos. Eh, me acuerdo que la valija me la ayudó a hacer una amiga, Adriana, y le decía, ¿qué llevo? Y me dice, vos llevas esto, vos llevas esto, vos llevas esto. Y hasta la valija era desconocida. Uh -huh. Pero bueno, la doctora me había habilitado la, la de ese momento a que yo podía decidir con quién irme, que yo estaba bien, que no, era, no corría riesgo mi vida, que yo no, no era peligrosa para mi vida. Uh -huh. eh, entonces eh, podía irme con quien yo quería. Yo decido irme con esta familia y empecé a conocer a esta familia, pero también fue duro porque esos chicos demandaban cosas que yo no tenía por ahí ni ganas de darle a esos chicos. Yo no tenía ganas de hacerte la leche, ni estar, ¿viste?, uh -huh. todo el tiempo en casa cuando yo estuve ese tiempo venía mi mamá a ayudarme, venían amigas, pero cuando me fui a la playa venían un ratito las amigas. Claro, claro. Y los chicos estaban acostumbrados a, ir a la playa todos los días. Y que armamos la, la ladera y que vamos acá y que nos conocen acá. No, pero aparte de las que estabas todo el día. Claro, eran todo claro. el tiempo los nenes. Y los chicos no. son una gran, eh, siempre digo lo dije, soy, fueron una gran eh, ayuda para mi memoria. Pero también fueron, fue. Muy demandante. Muy demandante y fue un estrés muy grande. Porque aparte, yo quería acordarme de cosas las cuales no me podía acordar. Eh, y yo decía que no servía para nada también el. ¿Para qué voy a estar si yo no recuerdo? ¿Para qué voy a estar si estoy lastimando tanta gente? Entonces empecé con, aparte, el querer volver a ser Lucía, porque todo el mundo que me. Tenías la familia que te decía Rosana, porque vos eras Rosana, Rosanitas de chiquita, y tenías la parte laboral que eras Lucía. Lucía cantaba, Lucía actuaba, Lucía producía. Lucía, Lucía era una máquina que no sé cómo hacía, yo sabía todo lo que hacía. Entonces tenías eso que también. Era, yo, no, yo quería volver a ser lo que era. Pero cuando me miraba al espejo, era una cosa fea, desagradable. No, 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 no veía lo que todo el mundo decía que era. ¿Y estabas laburando en ese momento? Estaba trabajando. ¿Laborabas igual? No, en ese momento no. Ah. No, no, cuando me enfermé. No, 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 no para afirmás. volver a trabajar tardé. Me acuerdo que un amigo me invitó a un show oh. en el 2015 a cantar dos canciones y fue como, ¡guau! Wow. Eh, y cuando conozco a García Lombardi, García Lombardi me dice, voy a, vas a volver a ser lo que eras antes. Tardé, pero soy una versión mejorada. <laughs> no te olvidaste de cantar. Tuve que, aprender para, tuve que aprender de nuevo. Las letras tengo que memorizarlas. Uh -huh. Yo sigo siendo un profesor. Eh, yo creo que cosas que no te olvidas. pero cuando empecé a cantar, yo, yo canto mal. No me acordaba qué música escuchaba. El primer verano, los nenes me regalaban CDs. Usaban los, me regalaban CDs y ahí conocí a Belpintos que no me acuerdo si me gustaba o no me gustaba pero hay una canción que yo digo que por algo llegó ese CD a mí por algo llegó esa canción a mí todo lo que sucede pues conviene bien. yo ya estuve aquí y yo siempre digo que yo estuve ahí yo conocí este amor que no me acuerde pero yo estuve ahí uh -huh. y, y bueno por algo los chicos me la regalaron sin saber que que tenía que ver con lo que, que, pasaba. Tenía que, ver con lo que me pasaba ¿Qué te cambió? Cambió Lucía. Cambió Lucía, cambió el carácter. Me fijo en lo que vale. Ya no me hago problema por el que dicen, el que no dicen. Soy gorda, flaca, linda, fea. No. Yo laburo, voy, trabajo. Yo a mi casa, tengo mis hijos, mi familia. Y el positivismo. Soy muy positiva. ¿Mm? Soy una persona muy positiva. ¿No eras así antes? No. No, todo me cuesta. ¿Por qué todo me cuesta? Porque yo no puedo. Porque era todo el tiempo un drama. Ajá. Alguien decía que mal que canta. Ay, que ni canto más. <laughs> ¿Y, el, de... y, ¿Y el carácter en qué otra cosa pensás que le cambió? Va, pensando no, sentís que le cambió. No sé, es que, que yo todo lo veo bien ahora. Y trabajo mucho más y trabajo eh, Soy más organizada ahora. Cosa que antes no lo era. Y así es lo... que Qué raro que haya cambiado todo eso, ¿no? Soy más organizada. ¿Pero no es raro? No sé. Pero no, porque es como que de golpe fuiste otra. Ahora, te, pasa que también es como que si no me organizo, me enfermo. Claro. Es, tenés que tener tu orden para dormir, tu orden para trabajar, tu orden para comer. Eh, entonces, si no me organizo, no... Y antes era más despelotada, todo, todo bien, soy así bohemia. No, soy bohemia. Pero también hay que ver. Tengo regresar. horarios. Tengo horarios. Soy <laughs> Tengo, horarios. <laughs> Tengo horarios. Yo llegué a la hora que llegue, yo te ceno, me siento ceno. Antes ahí no cenaba, y iba da, 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 todo el día, una, una vorágine de vida. Y hacía más cosas de las que podía hacer. Ahora no. No puedo, no puedo. El cuerpo me dio hasta acá. Uh -huh. No puedo hacer todo. Antes no. Eh, yo recuerdo. Estar en la clínica, en la primera internación, y que todos me venían a visitar, ¿viste? Y primero que pregunté cómo me quiere todo el mundo. Yo no, me, no podía creer que era tan querida. Lo sigo sin Yo creo que eso era más. Vamos a ver al simio a ver qué le ay. pasó. <laughs> Entonces venía gente que trabajaba conmigo y me decía, ¿por qué vamos a hacer nosotros tal cosa? Estás en la cooperadora del colegio, estás organizando. No te acordabas de nada. Claro, ¿y en qué momento yo dormía? Eh, era, ¿en qué momento dormía? Ahora no, ahora duermo y después voy. Y, dejo esa... y también el entorno me cuida mucho. El entorno me cuida mucho. ¿Qué es lo que más te costó? Recuperar la familia. Recordarla, recuperarla, volver a sentirla. Hiciste un poco de todo, porque. Vos estos niños los veías y decías, y sí, que me quieren y todo, y, y después el amor se fue dando porque uno se va encariñando, pero costó, costó en, eh, amalgamar de nuevo a toda la familia. Eh, costó, costó porque yo era muy demandante, eh, no era fácil, yo no era fácil, no era fácil. Tal como una mujer que que llora más de lo que uh -huh. habla, que se tira abajo más de lo que puede llegar a dar, o, o que duerme, me, me tenía muy muy empastillada. Entonces dormí, típico, que ten, de pastilla, de pastilla. Uh -huh. Yo dormía, creo que 24 horas, dormía 20. Eh, no me podía hacer cargo de nada. Ahí está con tu esposo. ¿no? Ahí sí, esa foto es de, de junio, si no me equivoco, que le dije a, a las chicas. Uh -huh. eh, de junio. Esa era mi cara en esa época. ¿Y cómo volviste a enamorarte de él? La verdad, si me decís, no, no, no recuerdo. Él me seducía mucho. Me decía, vamos a donde nos conocimos, eh, vamos a tomar algo. Al revés, él me invitaba más a salir de lo que yo Ahí, quería salir ¿verdad? con él. Uh -huh. Yo le decía, no, ¿para qué? <risa> <risa> y la, lo que más me sedujo de él fue cuando estuve en la clínica psiquiátrica, nos faltó un día, yo estuve un mes y medio, nos faltó un día a verme. Eh, y yo veía como había gente que no la iban a ver. ¿Mm? Y por más que estés en el mejor lugar de Buenos Aires, estás encerrado. Sí, claro. Y él nunca nunca me dejó sola, nunca, pero ni siquiera él, cuando estaba en la otra clínica tampoco lo conocía. Eh, al revés, cada pregunta que le hacía, él me la contestaba, cada crisis que tenía, él... Me contenía, yo lo recuerdo a él eh, en algunas de mis crisis de llantos, conteniéndome. Uh -huh. eh, ¿Y en la crisis psiquiátrica por qué estuviste? Un brote psicótico. Uh -huh. Estuve, estaba muy deprimida, eh, muy deprimida. Entré en una depresión grandísima porque no era ni la mamá de Martín y Francisco, ni era la cantante, ni era la actriz, ni era la ama de casa, no era nada. No era nada. Entonces eh, empecé un día y no paré. Empecé a, con un brote mm. y bueno, decidieron Internante. internarme. Y estuve un mes y medio y ahí fue el, la bisagra también, fue como decir, yo acá no quiero volver más. Claro. No me trataron mal, pues la verdad, me trataron maravillosamente bien, el lugar muy lindo, lo que quieras, pero dije, yo acá no vuelvo más. Y tengo una frase que es, recordar para no volver. Eso es lo que no quiero volver. Por ahí si vos me decís a otros lugares y no sé tampoco, pero ahí es como que decís. No. Ahí es eh. donde más recordé. Ahí escribía más. De, yo sé yo escribo diarios. Sigo al día de hoy escribiendo diarios. Eh, ¿Lo hacías antes? No. lo empecé a escribir a partir de que me lo aconsejaron en la primera clínica, la primera internación. El psicólogo que me vino a ver me dijo: bueno, tenés que poner lo que te van contando adelante y atrás lo que vos recordás. Obviamente fue todo lo que me contaban. Que lo sigo teniendo los, los diarios y en la clínica. ¿Sigues escribiéndolos hoy? Sí escribo. Uh -huh. escribo, escribo, tengo proyectos, por ejemplo, el diario de mi bariátrica, el diario de mi de lo que voy pasando en el día y voy escribiendo. Me ayuda, me gusta mucho escribir. Uh -huh. Una faceta que tengo nueva es escribir obras, que yo antes Mira. no escribía, antes hacía monólogos. Ahora escribo obras. Bien. Y, y es, bueno, escribir es también alguna manera de no olvidar Una catarsis. ¿no? Sí, y, 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 y que eso quede en algún sitio, digamos, ¿no? Que no se por vos, de mí. Hecho por vos. No que, no que te lo cuenten, ¿no? Y que no se olviden de mí. Yo digo que a la larga eso es, eh, no me olvides indirectamente, escribir una obra y montarla es, no me olvides, estoy acá. Te diste cuenta de que el pasado es mucho más importante de lo que uno piensa, ¿no? en algún lugar estamos hechos de pasado, o sea, somos lo que fuimos. Sí, pero también puedes reinventarte un, una nueva vida. Eh, yo creo que al olvidarme muchas cosas de mi pasado, yo tuve que armar una nueva vida. Claro. Pero el pasado está viniendo porque hay cosas que me las voy acordando y las pregunto. Hay cosas que duelen, que uno se acuerda cosas que duelen, pero bueno, cuando hemos no preparado las cuentas y si no, nos las cuenta, entonces eh, las procesas distinto que como las procesaba por ahí al principio de, del, del cuadro mío. ¿Viste buscando a Nemo? Ay, me decían Doris. <risa> <risa> Mi hermano venía <laughs> a la clínica y me decía Doris. <laughs> en realidad, lo que le pasaba a Doris. No era 10 años. le pasaba. A corto tenía, plazo. Claro, tenía como pérdida de memoria inmediata. Como si yo ahora me olvidara y dijera: ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿No? ¿Sabes que hay más casos de.? Eh, yo, a partir de mi, mi exposición en los medios, eh, hay muchísimos casos de gente como yo. Mira vos, yo no los conocí. Muchísimos. No los conocía. Hace dos días me escribió una chica que la mamá tenía algo parecido, me pidió el teléfono del médico. Mirá. Me voy a encontrar en Mar del Plata ahora con una chica de Mar del Plata que le pasó lo mismo, que le pasó lo mismo, quedamos en encontrarnos ahora en vacaciones de invierno. Ajá. Eh, y es y es gente de afuera y es maravilloso no sentirte solo. Claro. Por la parte muchos dudan está el ay es actriz. Eh, claro está bien soy actriz pero es... bueno yo más allá de que seas una actriz y te iba a preguntar eso también te creían porque no te creían No, no pensaban que era un acting digo no porque fueras actriz tiene un acting Claro, vos el, la primera internación había una doctora, una neuróloga, que se fue enojada. No, ella no lo podía entender. Eh, yo me acuerdo que me preguntabas cómo me llamaba y yo miraba, miraba la, el cosito. A los primeros días eh, decía que no sabía cómo me, ni cómo me llamaba, ni qué hacía ni qué no hacía. Y había una doctora que venía, que la auditora de mi cobertura médica, que no era la del lugar, y se iba enojada hasta que no la hicieron venir más porque yo me entraba en crisis porque el mantra... Pero y ¿por qué se enojaba? ¿No creía? no me creía, no, no me creía, no, no me creía la idea. Ahora sí la neuróloga, qué bruta, ¿no? Porque. Sabes todos los neurólogos que me <laughs> Bueno, se supone que tenía que ser, o por no tener una idea de lo que, de lo que te estaba pasando. Eh, por eso a los seis meses logré tener un diagnóstico. Pero el manoseo es impresionante. Y, y siempre digo lo mismo. el... El exponer la amnesia disociativa es para que no exista tanto manoseo. Claro. Que no claro. exista tanto manoseo, como que, que nadie pase el manoseo que pasó mi familia. Porque no solamente lo pasé yo, porque también claro. yo soy una mujer grande, pero los chicos, eh, mi marido, mis padres, mis hermanos, todos, viste. Es, eh, fue como duro. El Cuando... que te digan, decirme que una vez en un estudio se me acercó acá, me acuerdo, el... El que me hacía la resonancia magnética y me dice, decime en confianza, ¿qué tomaste? Decime, ¿qué tomaste? Y no tomé nada. Entonces es la duda de... Claro. Esta mina se tomó algo y te dice al marido, viste, que es, me dio la memoria. Sí, sí. Es todo el tiempo eso, viste. Y, y cuando finalmente te dicen, bueno, lo que tenés es amnesia disociativa, ¿qué sentiste a partir de ese momento? ¿Que empezaba la solución? Sí, yo salgo de... De ver a García Lombardi y salí feliz. Fue la primera vez que yo me recuerdo feliz. Cuando me dijo, vas a hacer lo que eras antes. No sé si porque me dijo que vas a hacer lo que eras antes, sino porque tenía algo, tenía un diagnóstico, tenía algo con qué decir. Yo tengo esto. Eh, a partir de ahí me puedo empezar a, a cuidar y a curar. Eh, era ese, salí feliz. Salí feliz. Uh -huh. Y yo amo a mi doctor. Es como que lo adoro, lo adoro. Eh, él me dio la vida. Él mm. me volvió a la vida y volvió la vida a mi familia. Mm. A, a, a vos te, bueno, no, lo estabas contando reciente, cambiaron muchas cosas. Sí. ¿Qué sentís que es lo más importante que te cambió? Lo más como. El eh, lo vuelvo a repetir, el, el trato hacia mi vida. Al, lo tu que manera les, de ver la vida. Sí, y cómo me cuido yo. Yo me cuido muchísimo, cosa que antes no, no hacía. Yo me cuido mucho, me cuido mucho de tomar las pastillitas, de dormir, de hacer. Y eso hace que cuide también a los míos, porque si yo me cuido, claro. cuido a los míos, cosa que antes nacía, antes era. Ay, estoy joven, todo bien. No, ahora. Y estoy más con los chicos, mucho más, muchísimo más. Uh -huh. eh, si bien trabajo mucho, pero también estoy mucho con mis hijos. Si hay que llevárselos conmigo, me los llevo conmigo. Vamos, con mamá. Eh, ya, viste, ya tengo una edad que no me quieren ver tanto. Pero... pero estás igual. Pero yo estoy igual. ¿Qué lamentás haber olvidado que no pudiste recordar y que te cuentan? Momentos con mis abuelos, eh, algunos momentos con los chicos que no volvieron. Eh, momentos de mi vida que no volvieron a veces me dicen ¿te acordás que acá hicimos tal cosa? y no, y la verdad que no digo, contame y gente que, lo que sí me, me gustó es haber eh, decantado a la gente a ver, ¿cómo es esto? Eh, la gente se va sola, cuando vos estás enferma la gente se va eh, se va y se va eso estuvo bueno, estuvo bueno eso, eso estuvo bueno, poder darte cuenta quién te de rodea. Quién es lo real? Quién te rodea, eso estuvo bueno, eso es algo que lo gané, eso creo que me lo gané después de tanto sufrimiento. Gracias Doris. Gracias a vos. <laughs>